Un oficial de policía hispano fue acusado de agredir sexualmente a una mujer mientras se encontraba en servicio. Andrés Martínez Alcaraz, agente de origen hispano de la policía del condado de Cox en el estado de Georgia, había agredido sexualmente a una mujer semanas atrás durante un operativo, según informó el jefe de la policía, Tim Cox. El jefe de la policía, el Chief Cox, estuvo básicamente aclarando eh, el lamentable evento del de, eh, oficial Alcaraz. Uh, trabajaba para la policía del condado y renunció el día 30 de junio luego de esta investigación que se hizo por uh, asalto sexual a una fémina. Según declaraciones de la policía, la presunta víctima se presentó la semana pasada y le dijo a otro oficial que había sido agredida sexualmente por un agente que estaba de guardia en el momento del incidente, que según dijo ocurrió en el mes de mayo. De acuerdo a lo que Chief Cox estuvo explicando, eh, Básicamente fue una fémina que se querelló de un asalto sexual. Eh, esta fémina pues no tiene una dirección determinada. Por ende, se hizo muy difícil para el departamento eh, lograr conseguirla a ella. Se inició una investigación muy preliminar para obtener datos básicos de qué había sucedido en, esa, en ese encuentro que él tuvo con ella. Eh, y luego, posteriormente, esta fémina eh, tuvo contacto con otros oficiales del precinto número 4. Eh, que se encontraban haciendo um, una intervención de un individuo sospechoso en el área y ella voluntariamente se acercó a ellos y entonces es que le comenta lo que había sucedido. Estos oficiales hicieron un reporte de los, de los hechos y ese reporte eh, prácticamente corroboraba. El informe inicial. De igual forma se informó que al momento de que Martínez Alcará mantuvo su encuentro con la víctima, su cámara corporal se encontraba apagada, lo cual es otra violación a las normas de la policía. Los oficiales tenemos una cámara como esta que ustedes pueden ver acá, eh, y esta cámara se utiliza en cada encuentro que uno tiene eh, con un ciudadano mientras uno está trabajando. Así que eh, cuando suceden cosas como esta, donde nosotros tenemos que intervenir con una persona en la calle en nuestras funciones, eh, nuestra cámara se activa y ella está grabando. Se supone que todos los oficiales tengan grabación de cámara y grabación con un transmisor que tenemos para grabar voz. Eh, aparte de que todas las, todo lo que sucede eh, cuando utilizamos una patrulla está grabado. Tenía el equipo, más sin embargo, según el chief explicó, no se encontraba encendido en ese momento. Lo cual es una violación automática de las reglas de la policía. Según Cox, confían en las pruebas y confirmaron el encuentro entre Alcaraz, quien presentó su renuncia al departamento policial este domingo e ingresó a la cárcel del condado de Cox el lunes. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.